Señores, 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 bienvenidos, bienvenidos nuevamente a esto que se llama Chef Sin Fronteras Punto Nómade. Hoy tenemos un día precioso, el cielo totalmente despejado, como siempre digo, una vista a la precordillera. Estoy en Colonia Segovia, en mi amada Colonia Segovia, en Guaymallén, Mendoza, Argentina. Un cariño muy grande, pero muy, muy grande a todos los que mandan mensajitos, a los que les gusta la receta, a los que nos enseñan a crecer. La verdad que, ¿qué me está pasando? Estoy tratando cada día a cocinar más como a mí me gusta, ¿no? Y me estoy relajando, eso no significa que no tratemos de dar excelencia en lo que hacemos, pero qué importante que es disfrutar lo que uno hace, qué bonito que es, ¿no? Yo siempre lo he disfrutado, pese a las responsabilidades y a un montón de cosas, pero la idea en mi momento de cocina, me gusta invitarte como si estuviera en el patio de mi casa, como si estuviera en el patio de mi casa y te estuviera enseñando la receta que estoy preparando, ¿no? Que vos estés acompañado, acompañada durante una hora. Hoy agradecerle a todos los sponsors que nos acompañan, a los que nos acompañaron. Agradecerles eternamente a todos ellos, porque gracias a ellos nosotros hemos podido durante 3 años hacer muchas cosas bonitas, hemos podido trabajar. Y la idea es esa, ¿no? La idea es disfrutar, hacer el bien para el otro, para el sponsor también. Es importante la tanda, es importante que veas la tanda, porque son un conjunto de empresarios, emprendedores y comerciantes que están esperando que vos la veas para que nosotros los acompañemos y para que ellos también puedan seguir trabajando, para que puedan dar trabajo, pagar sus impuestos, vivir con sus familias. Así que al menos en este programa es importante que veas la tanda publicitaria. Son todos amigos míos, así que lo que necesites de cualquiera de todos ellos, anda de mi parte, que ellos te van a hacer seguramente un lindo descuento, una linda promoción, y seguramente van a tener detalles hermosos con tu compra. Bueno, hoy estamos en Amanecer de Don Julián, estamos desde este emprendimiento precioso que hizo la gente de Zanetti Group, de ZT Group, Paulo a la cabeza, Julián, Martín, bueno, Verónica, toda la familia Zanetti que los considero como familia mía, se lo ganaron. La verdad que ellos han apoyado muchas misiones con mucho cariño, con mucho amor, y eso mereció que yo los quisiera como familia, más allá de que sean clientes y demás. Hay un aprecio muy grande por ellos, la verdad. Le han dado posibilidad en todo este emprendimiento a muchas familias a tener su tierra, ¿no? A tener su tierra. Yo estoy viendo una familia, Jorgito, vení, perdón la desprolijidad, acá de fondo estoy viendo una familia que está regando, que está moviendo material, que se han hecho su quincho, parece que su pileta también, no alcanzo a ver, está la señora. Bueno, de eso se trata, ¿no? Eso es lo que quiso lograr Zanetti Group, que la gente que parecía que fuese imposible tener un terreno, ellos le dieron la accesibilidad. Y eso es digno de honrar, sinceramente. Eso que yo veo ahí es lo que a mí me gusta. La gente quiere crecer y quiere su tierra y quiere trabajar su tierra y quiere tener su casita, no importa. Quiere sentir que está haciendo algo en su tierra, y eso lo honro. Bueno, señores, en cámaras el señor Jorge Brown. Mirá, ya se vienen los climas perfectos, ¿no? Para cumpleaños, agasajos, bautismos, casamientos, eventos empresariales, etcétera, etcétera. Y yo con mucho orgullo, acá en pantalla vas a ver un zócalo que es de mi amigo Jorge Brown, vas a poder acceder a la mejor fotografía, video, dron, pantalla gigante. ¿Qué me falta, Jorgito? ¿Qué me está faltando? Toda la predisposición. Hoy le voy a dedicar el programa al papá del señor Leandro Valdivieso, que quiero conocerlo, que nos ves desde el primer programa, y es ese hombre el que nos salva con el gerente de programación, que le dice: che, no lo retes al Javier, no, no,
A él le vamos a dedicar el programa, ¿eh? Al papá del señor Leandro Valdivieso y a todos los abuelos y abuelas que ven este programa. Bueno, hoy la receta es preciosa. Hoy la receta es preciosa. Mirá, te cuento. ¿Qué tengo? Tengo huesos de tuétano, ¿sí? Vacuno, ¿ok? Y vos decís, ¿qué vas a hacer? Yo decía, ¿qué hago con esto? Con esto que es tan rico. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hago unas brusquetas en Chef Sin Fronteras? No. Chef Sin Fronteras da para algo más que brusquetas. ¿Sabés lo que voy a hacer con esto hoy día? Unos tacos. Escucha, unos tacos de tuétano. Esta es la receta. Tacos de tuétano y costeleta. La misma que vos le comprás a tu carnicero. Mirá, esta es una costeleta de novillo. ¿Sí? Una costeleta con hueso chiquito, un novillito de primera. Esa grasita, exquisita, por Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unos tacos. ¿Sí? Yo ya compré la masita, tengo la masita para comer unos ricos tacos. ¿Y con qué la voy a combinar? No la voy a combinar con muchas cosas a esta receta. Quiero granos de choclo, quiero pimiento rojo y verde, puede ser amarillo también, no hay problema. Palta, unos tomates cherry. Exquisito. Cebolla morada, tengo manteca, tengo las mejores especias del mundo porque el taco tiene que estar bien condimentado para los que nos gusta. Y tengo perejil. Entonces, a los ríos también, un cariño gigante, ¿eh? A la esquina de Millennium, que siempre me atienden como si fuera mío el negocio. La verdad que estoy muy agradecido con la familia Oropel, a Javier Guevara, ¿a quién más? Bueno, a todos los sponsors, a todos un cariño gigante. Ahora sí, nos vamos a ir un pequeño corte. Me voy a poner a cortar todo esto, a preparar esta mise en place. ¿Y qué voy a hacer? Vamos a volver y nos vamos a poner a cocinar. A prestar mucha atención lo que voy a hacer hoy día, porque realmente es una receta preciosa. Preciosa. Hoy cuento con la presencia de mucho ajo. Que significa salud, el ajo. Viste que yo siempre te lo decía, bueno, tanto que lo vengo diciendo, que esta gente, Gusto Cuyo, nos ha enviado unos obsequios increíbles, ajo picado con mix de hierbas, pero mirá, te cuento. Esto se llama así, ¿eh? Gusto Cuyo, para que lo busques y pidas lo tuyo. Bueno, tenés ajo picado con mix de hierbas, tenés ajo con mix de hierbas también acá, bueno, pasta de ajo, ¿qué más tengo? A ver, ajo entero con tomates secos, mirá, viste que yo te hablo de salud, como yo no tengo que darle beso a nadie hoy día, ni hablarle cerquita a nadie, pobre Martín, sí, a Martín, mirá, fíjate lo que es esto, mirá. Qué rico, qué bien condimentado. Ajo entero con tomates secos. Increíble. Bueno, ¿qué más tengo? A ver. Vamos a usar todo esto para el taco, ¿eh? Una gran coincidencia. Mirá. Con la mano. Con la mano, mirá. Ajo con ají y pimentón. Me encanta. Me encanta. Como estos son míos, yo le meto el dedo, no pasa nada. Qué rico. Y qué saludable que es, de verdad. Además previene enfermedades cardiovasculares y previene muchas enfermedades, aunque no lo creas, el ajo. Mientras que yo me quedo armando la mise en place, ¿eh? Y masticando un par de ajitos más que me encantan, ya venimos y nos ponemos a cocinar. Gracias. Ponele más ajo a tu vida. En Mendoza, la naturaleza nos da salud y sabor a través del ajo. Crece con agua de montaña, sol persistente y cuidado por manos curtidas. Un ajo diario previene enfermedades. Hay ajos picantes, dulces o aromáticos para maridarse con carnes o verduras. Ponele más ajo a tu vida. Thank you.
plan de ahorro. Un plan transparente. Tan transparente que no hay sorpresas en lo que lees y firmás. Y sin preocupaciones. Nissan Plan de Ahorro. Un plan transparente. Todo a la vista. Javier Guevara Antigüedades compra floreros firmados de los siguientes autores: Lalique, Daunancy, Müller, Galé. Esculturas de bronce. Javier Guevara Antigüedades. San Juan 1538 y local 45, pasaje San Martín, ciudad de Mendoza. Teléfono 261-650-7658. Visítanos en Facebook e Instagram. Multirepuestos. Nosotros tenemos todo lo que tu auto o camioneta necesita. Todo para el automotor. Multirepuestos. Solo calidad. Solo nuevos. Única dirección. Acceso sur y paso Carrodilla. Multirepuestos. Solo calidad. Solo nuevos. Acceso sur y paso Carrodilla. Multirepuestos. NSK Diseño y Carpintería. Trabajos con la mejor calidad en productos para que tu lugar quede único. Nuestros trabajos son con instalación incluida. Diseños en 3D al contratar tu trabajo. Presupuestos en todo Mendoza sin cargo. Tu trabajo garantizado. Llámanos al 0261-5459-873 o 0261-7059-700. Ferretería Jardín. Sanitarios, electricidad, pinturería, herramientas eléctricas, materiales de construcción, hierro, cemento, caños, membrana. Ferretería Jardín, Francisco Gabrieli, 3230, Luz Uriaga, Maipú. Ferretería Jardín. Termotanques Millennium, única fábrica en Mendoza de termotanques. Termotanques Millennium, el mejor servicio postventa. Únicos, con garantía de 10 años. Termotanques eléctricos y a gas. Para hogares y para lugares de alto consumo de agua caliente, tenemos calderas hasta 450 litros. Adquirilo en los mejores comercios de Mendoza y en nuestra fábrica, Termotanques Millennium. Ventas por mayor y menor. Aislantes Oropel presenta poliestileno expandido, paneles de chapa con telgopor, Easy Chap, losetas para techos Oroblock, Easy Panel, membranas, aislación térmica, medias cañas. Aislantes Oropel, somos fabricantes. Montecaseros 2250 Ciudad. La esquina de Millennium te brinda una amplia gama de productos, asesoramiento personalizado y el mejor servicio postventa. Ventas por mayor y menor. La esquina de Millennium. Todo, todo para tu hogar.
¿Sabes cuál es el emprendimiento más innovador de Luján de Cuyo? Vení a conocer el complejo Adorable Puente en El Carrizal. Te invitamos este fin de semana que nos visites. Disfrutes del paisaje. Cosas imposibles. Tierras al alcance de todos. Deshidratados los ríos. Mendocino, sano y gourmet. Orégano, ajo molido, triturado y en escamas. Perejil, provenzal clásico y criollo. Chimichurri clásico y criollo. Producidos con cultivos del Valle de Uco, regados por aguas del deshielo. Martincito Zanetti, amigo, segundo bloque. Martincito Zanetti me trajo una coquita fresca, es un divino. Acaba de llegar Martín, porque viene a traernos una promoción en el tercer bloque para que adquieras tu lote de una forma muy fácil. Te diría que súper económica y con una accesibilidad inmediata. Para que lo tengas en cuenta nada más, te la dejo ahí picando. Bueno. Jorgito Brown en cámaras, como siempre lo digo, orgulloso ahí de nombrarlo en cada programa. Miren, miren qué belleza. Hueso de tuétano de novillito. ¿Eh? Huesito chiquito, precioso. Mirá. ¿Qué va a pasar? Voy a empezar a poner los huesos sobre la parrilla. Esto es para el que sabe. Estos sabores son para el que sabe. Olvídate. Para el que disfruta lo distinto. ¿Qué va a pasar? Vas a ver que va a empezar a alargar la sangre, ¿no? En algún momento va a empezar a burbujear. No significa que esté feo o que esté malo. La calidad de la grasa que estás viendo es lo que vos tenés que ver. Tengo dos aceites de oliva. Tengo Alma Oliva y tengo San Gerardo. He cocinado con los dos anteriormente. Entonces, ¿sabés lo que vamos a hacer para hacerle honor a las dos marcas? Esa etiqueta que vos tenés ahí es la ubicación geográfica Mendoza para el aceite oliva extra virgen. ¿Eso qué significa? Que nuestros aceites están posicionados en el mundo, los aceites mendocinos, ¿sí?, como aceite de oliva extra virgen. Este es un logro de todas estas personas y productores que se han preocupado en posicionar a Mendoza, ¿sí?, primera en todo el planeta como el mejor aceite de oliva del mundo. Orgulloso, ¿eh? Mirá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclar los sabores. Mirá qué belleza. Mirá qué bonito. Y hoy que estoy cocinando, por si recién pones el programa y Canal 7, te tiro la oreja, porque Canal 7 tiene la mejor programación los sábados, ¿eh? Un cariño grande a Walter Sastre, a mi amigo Walter Sastre, ¿eh?, que me estuve tomando un cafecito con él. Y acá vamos con Alma Oliva. Vamos a mezclar. Vamos a hacer que sean amigos, que sean parte los dos de la receta esta. Maravillosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está bueno de esto? Que el hueso se puede quemar. Tranquilamente el hueso se puede quemar, pero lo que se tiene que cocinar es el tuétano, ¿ok?
Entonces esto lo dejás tranquilo, a fuego moderado, durante unos 40 minutos. Tengo las mejores especias del mundo. La verdad que estoy agrandado. Estoy agrandado, Jorge, ¿no? ¿Sí, no? Sí, estoy agrandado. Tengo los ríos, señores. Sal de ajo. ¿Ves eso de lo que te hablaba? Esas burbujitas, no te asustes. Eso es lo más normal del mundo. ¿Qué hace? Se está despegando la grasa del hueso. ¿Ok? Entonces a este tuétano le voy a poner sal de ajo. Maravilloso. 30 minutos a un fuego moderado, lindo. Vos lo vas a ir viendo naturalmente. Chimichurri de los ríos. Mirá qué belleza. Qué bonito. Te garantizo que esta receta la vas a hacer. Te lo garantizo. Al menos te vas a sacar las ganas de tener un par de huesitos ahí en la parrilla para llamar la atención, ¿no? Y le vas a convidar una tostadita a tus amigos con pan casero. Qué bonito que es. Y mi cabeza va al ajo, al ajo, al ajo. A ver, ¿qué más le podemos poner? Ají deshidratado. Olvídate. Vamos a ponerle ají deshidratado. Mirá, mirá qué belleza. Mirá qué bendición. Qué maravilloso. Bueno, este programa también dedicado a los cosechadores de ajo. Este programa también se lo vamos a dedicar a Sebastián Araya, a mi amigo. Seba, vení un segundo, vení un segundito. Hola, minero, te saludo. Bueno, contame, vos fuiste cosechador de ajo. No, trabajé en los galpones de empaque trabajé. Ajá, ¿en Bamenec? Caperón. Ok, ¿cómo es trabajar el ajo? Contale a la gente. Y de paso yo también me entero. ¿Cómo trabajar? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo trabajás manualmente al ajo? ¿Cómo llega el ajo? ¿Cómo se trabaja? Sí, el ajo llega en rama, llega en camiones en rama. ¿En rama de raíz? Viene con la cola del ajo. Ajá. Después se corta esa cola, se corta el bigote que viene en el ajo y después se pela, se procesa, o sea... Se procesa por medida, sí. Y después se empaqueta para distribuirlo, se lleva en camión y se distribuye. ¿Y cómo es el trabajo del que trabaja el ajo? ¿Qué es lo que hace? ¿Corta? ¿Tiene alguna tijera? Tiene una tijera que lo corta y después con la mano se le saca la chala para que quede limpio. Es todo muy artesanal. Y para que llegue, por ejemplo, esto me llama la atención. Qué bonito que es. Que recién te comentaba, ¿cómo es esto? Eso lo hacen los ristradores. ¿Los ristradores? Enristradores se lo llaman, ¿no? Perdón, enristradores. Enristradores. Estoy sordo, sí. Yo, vos sabés. Sí. Enristradores, sí. Esto no lo hacen en los galpones. También lo hacen en los galpones, pero lo hace otro tipo de gente, o sea, otra cuadrilla la que lo hace. Ajá, muy artesanal, muy bonito. Muy bonito. Y he visto que en las mismas cajas también como que se ordena el ajo de tal forma que queda perfecto. Claro. En realidad va a granel eso. Va a granel. Va a granel, algunos le dan cara al ajo, como en los cajones de tomate o algo así, sí. Le dan una cara y otro no, va a granel directamente. Bueno, hoy dedicado el programa a vos, ¿eh? A vos y a todos los compañeros gente, que estuvieron con vos también. Gente de Colonia Segovia que trabaja mucho. A toda la gente de Colonia Segovia. Bueno, viste, traigo especialistas, escúchame, tengo especialistas yo. Especialistas trabajando conmigo, un maestro el negro. Bueno, mirá qué bonito cómo se va despegando la grasa, ¿ves? ¿Ves cómo se va despegando la grasa? Y esto ya tiene un sabor, tiene un color que es una belleza. El viento no está ayudando mucho, pero ya vamos bien, vamos muy, pero muy bien. Bien, bueno, llegó el momento de la costeletita. Mirá lo que voy a hacer. ¿Sabes qué quiero? Quiero que tenga la mezcla de los dos aceites de oliva. Quiero que todo tenga aceite de oliva. La costeleta la tenés que hacer despacito. Ahí está por un lado. Vamos con el otro. Y así como yo estoy uniendo estos dos aceites de oliva, todos los productores se han unido para que nosotros naturalmente tengamos
el mejor aceite de oliva del mundo. Ahí está. Entonces que vaya despacito. Ahí va. Perfecto. Está linda la temperatura de la parrilla. Está hermosa, ¿Qué quiero? Bueno, la plancha ya tiene aceite de oliva. Entonces, ahora le voy a meter el choclo. ¿Viste qué económica la receta? Con tan poquito estamos haciendo una receta preciosa. Pimiento rojo y verde. Mirá lo que son esos colores. Con dos, tres cositas ya hiciste un plato para compartir con amigos, La cebollita. La cebollita. No voy a dejar que quede nada. El tomate cherry no lo iba a meter en la plancha, pero ¿sabes qué? Sí lo voy a meter en la plancha. Sí lo voy a meter en la plancha. Lo voy a querer cocinado. Bien rico, caramelizado, como corresponde. Mira, si te pones a sacar cuentas, naturalmente, estamos usando huesos de tuétano, que es súper económico. Estoy usando 5 costeletas. ¿Sí? Estoy usando 2 cebollitas, 2 pimientos, 4 choclitos, un puñadito de tomate cherry. ¿No? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a mezclar esto. Te cuento que, ya lo sabes, pero te lo recuerdo, que si querés tener esta bellísima cocina, bellísima, bellísima cocina, vas a poder adquirirla naturalmente en Tunduque. Habla con Martín, con Silvia de mi parte, con el turco. Decirle, che, vengo de parte de Javier. Háganme precio. Un fogonero hecho en una chapa de 8 octavos. Una belleza. Una cocina de fuego hecha en una chapa como corresponde. Que es importante para los que no saben de fierro. Mirá, podés llegar a ver promociones en internet y en muchos lugares de esto mismo. Ahora, ojo, ojo, cuando vos compres en donde sea esto, en Tunduque, en donde sea, fíjate el grosor de la chapa. Eso tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque trabaja. Imagínate que esta parrilla trabaja con mucho fuego, la plancha trabaja con mucho fuego, el disco trabaja con mucho fuego. Y la calidad de materiales significa durabilidad en tu cocina de fuego. Así que al momento de invertir, asesorate en Mendoplec, asesorate en Tunduque, que vas a naturalmente aprender muchísimo. Ahí está. O sea, no podés decir que esta receta es cara, y que no es colorida. Pero ¿sabes qué? Me han antojado con algo, Jorgito, antes de irnos al corte. Me han antojado con algo precioso, pará. A ver, a ver. Atenti. Mira, hermano, lo que vamos a hacer. Mira. Mira, 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 mira. Mira qué belleza. Además, ese gustito me encantó. Y mira, ajo con ají y pimentón, me encantó. Vení, Pablito, vení un segundo. Vení, vení, vení. Hola, hermano. ¿Qué haces? ¿Venís a hacer gimnasia? No, tendría. Estás hecho un deportivo, estás flaquito. A ver. Ajo picado picante para tu mujer. Y este pasta de ajo con sabor ahumado es para vos. Para los jamones. Esos jamones, ¿cuándo vas a salir a la venta con él? Ya están. No quiero a la venta, no quiero comer a mi casa. Ah, bueno. A ver, y quiero mandarle algo a tu madre, que la amo. La amo a tu mamá. Mirá, una pasta de ajo para que se haga unas tostaditas. ¿Ah? Con aceite de oliva. Con aceite de oliva. Le vas a dar esto a tu mamá. Eso se lo vas a dar a tu mamá. No. Y le vas a dar esto a tu mamá. ¿Ok? Ok. ¿Estamos? Dame un beso. Ahí está. Bueno, señores, mirá. Ya nos vamos al corte, Jorgito. Tranquilo. Mirá. Fíjate cómo está esto. Mirá lo que es esto. Mirá qué belleza. Qué belleza ese ajo allá arriba. Fíjate los huesos cómo están. La costeleta. Viene muy bien la costeleta. ¿Sabés lo que vamos a hacer con la costeleta? Vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está porque en el segundo bloque tenemos que decir, no, viene bien, viene despacito. Viene lento como me gusta a mí. Perfecto, quiero que esté cocidita a punto. Quiero que esté jugosa pero cocida. Acordate, quiero que esté jugosa pero cocida. A esta la voy a dar vuelta, a esta también.
color precioso ese, precioso el color. Y antes de irme, voy a echarle sal a esto. Ahí está. Este tiene sal de ajo, no hace falta. Y la verdurita, le vamos a echar sal también. Jorgito, vamos a hacer algo más por la vida. A ver, y por el sabor de este plato. Vamos a meter orégano, señores. A esta verdurita, mirá lo que es esto. Mirá, fíjate. Ahí va, ahí va, ahí va. El aroma del orégano de los ríos, ¿eh? Yo sé que estás antojado del otro lado. Sé que estás antojada y antojado. Bueno, señores, ahora sí, nos vamos a un corte. Estamos en este desarrollo de ZT Group, en Amanecer de Don Julián, que venimos con un amor tan grande a grabar acá. De verdad, un barrio que nos ha dado alegrías a todos. Ya viene Martín, ya estamos casi terminando. Ya viene Martín y te cuenta esta promoción increíble para que vos tengas tu tierra en Colonia Segovia. Gracias. Time to watch, grab a hand and make this day our march. Pulling down the walls we cross, fighting through the wars we lost, looking for the day when we have. Señores, ¿saben dónde estoy? En MAC, Mallas y Camperas, Buenos Aires 61 de Ciudad. Te cuento algo, más de 5.000 camperas de todos los colores y calidad para vos y toda tu familia a precio mayorista. MAC, Mallas y Camperas. Para este invierno, Buenos Aires 61 y pasás la mejor temporada. Nissan Plan de Ahorro, un plan transparente. Tan transparente que no hay sorpresas en lo que lees y firmás. Y sin preocupaciones. Nissan Plan de Ahorro, un plan transparente. Todo a la vista. Javier Guevara Antigüedades compra floreros firmados de los siguientes autores: Lalique, Downancy, Müller, Galé. Esculturas de bronce. Javier Guevara Antigüedades. San Juan 1538 y local 45, pasaje San Martín, ciudad de Mendoza. Teléfono 261-650-7658. Visítanos en Facebook e Instagram. En Luján de Cuyo hay cosas que hacen bien. Encontrarnos en eventos culturales. Cuidarnos con un departamento más iluminado. Conectarnos por mejores calles. Reunirnos en nuevas plazas y paseos. Superarnos con mejores servicios. Comprometernos con un departamento más verde. Y renovarnos con más ciclovías. Juntos, seguimos convirtiéndonos en el mejor lugar para vivir. Luján hace bien. Multirepuestos. Nosotros tenemos todo lo que tu auto o camioneta necesita. Todo para el automotor. Multirepuestos. Solo calidad. Solo nuevos. Única dirección. Acceso sur y paso Carrodilla. Multirepuestos. Solo calidad. Solo nuevos. Acceso sur y paso Carrodilla. Multirepuestos. NSK Diseño y Carpintería. Trabajos con la mejor calidad en productos para que tu lugar quede único. Nuestros trabajos son con instalación incluida. Diseños en 3D al contratar tu trabajo. Presupuestos en todo Mendoza sin cargo. Tu trabajo garantizado. Llámanos al 0261 5
459-873 o 0261-7059-700. Ferretería Jardín. Sanitarios, electricidad, pinturería, herramientas eléctricas, materiales de construcción, hierro, cemento, caños, membrana. Ferretería Jardín, Francisco Gabrieli, 3230, Luz Uriaga, Maipú. Ferretería Jardín. Termotanques Millennium, única fábrica en Mendoza de termotanques. Termotanques Millennium, el mejor servicio postventa. Únicos, con garantía de 10 años. Termotanques eléctricos y a gas. Para hogares y para lugares de alto consumo de agua caliente, tenemos calderas hasta 450 litros. Adquirilo en los mejores comercios de Mendoza y en nuestra fábrica, Termotanques Millennium. Ventas por mayor y menor. Decir Tergopol es decir aislantes Oropel. Somos fabricantes. Planchas, bloques, esferas, perlas, molido, membranas, construcción en seco y nuestro producto estrella, Easy Panel. Easy Panel, construí de la manera más efectiva y totalmente ecológica. Fácil y rápida, Easy Panel y aislantes Oropel presente en las mejores construcciones del país. Aislantes Oropel. La esquina de Millennium te brinda una amplia gama de productos, asesoramiento personalizado y el mejor servicio postventa. Ventas por mayor y menor. La esquina de Millennium. Todo, todo para tu hogar. ¿Sabes cuál es el emprendimiento más innovador de Luján de Cuyo? Vení a conocer el complejo Adorable Puente en El Carrizal. Te invitamos este fin de semana a que nos visites, disfrutes del paisaje, cosas imposibles, tierras al alcance de todos. Deshidratados Los Ríos, mendocino, sano y gourmet, orégano, ajo molido, triturado y en escamas, perejil, provenzal clásico y criollo, chimichurri clásico y criollo, producidos con cultivos del Valle de Uco, regados por aguas del deshielo. Ponele más ajo a tu vida. Mendoza es la principal productora de ajos del país y el mundo nos conoce por la calidad de nuestros productos. Consumamos ajo todos los días. Favoriza, previene enfermedades y también sana. ¿Qué más podemos pedir? Ponele más ajo a tu vida.
Met a woman, got engaged. Time passed, wedding day. Then my feet turned cold at the tone of those wedding bells. Bien, señores, ¿qué hice? Retiré la costeletita bien selladita por afuera, la corté con el cuchillo y ahora, ¿qué quiero? Ahí está la carne. ¿Qué quiero ahora? Esto quiero, ¿ves? Quiero mucha manteca. Mucha manteca. Ya le di el sabor de la leña en la parrilla. Y ahora quiero terminar de cocinarla en manteca, ¿sí? De los Ríos, Romero. Volvemos a integrar la manteca a la carne. Ahí va. Son 5 minutos, ¿eh? No es más de eso. Viste que la corté y estaba rojita. Bueno, a muchos les gusta así. A mí me gusta un poquito más cocida la carne. Igual se puede comer como la saqué, pero bueno, no importa. Quiero disfrutar este plato, ¿eh? A mi modo. Bueno, tenemos romero. ¿Qué más tenemos? Voy a dejar esto por acá. Limón. Con la manteca, el limón, exquisito. Ahí va. Que penetren bien los aromas. Jorgito, te iba a pedir un favor. Vos sabés que este fin de semana me fui con mi hijo al Carrizal a tomar unos mates, a Luján de Cuyo. Tuvimos una charla, etcétera, etcétera, etcétera. Así que también le voy a dedicar este programa a mi hijito Nacho. De paso ahí todos ustedes están viendo una foto en donde hicimos un fueguito controlado con unas ramitas. Estábamos los dos sentados con una reposera. Y nada, como sé que está viendo el programa, a él también le voy a dedicar el programa, ¿eh? A mi hijito Nacho, un beso, mi amor, te amo. Sofía, vos también te amo. Pero me fui al Carrizal con Nachito, ¿eh? Día de varones. Bueno, mirá qué bonito esto, Jorge. Mirá qué belleza. Precioso, ¿no? Muy bonito. Muy lindo. Muy, muy lindo, de verdad, ¿eh? ¿Viste qué rápido se cocina en manteca? Y bueno, acá naturalmente le podés echar ajito, pero ya le eché a la verdura. Bueno, vamos a ver cómo está el tuétano. A ver, el tuétano. ¿Ves cómo se va despegando el tuétano del hueso? Sin consumirse, es la grasita del hueso. Queda espectacular para este taco, ¿eh? Espectacular. Y como mi amigo Sebastián Araya es nuestro regalón con Jorge Brown, acá le estoy preparando una costeletita sin especias, ¿eh? Para que él también deguste la carnecita que está haciendo su amigo, señores. Ahora sí, llega el momento de invitarlo a Martín Zanetti y él nos va a contar, antes de que yo emplate, de qué se trata esta promoción. En cámaras el señor Jorge Brown, señores, con un día precioso, precioso, que nos ha regalado Dios. Un cariño grande a todos los que nos acompañan. No se vayan porque ya viene Martín. Señores, y lo prometido es deuda, estoy con Martín Zanetti. Martincito. ¿Cómo estás, Javier? Bien, una alegría de verdad estar acá con vos. No, gracias a vos por venir acá. Bueno, una alegría, te lo repito de nuevo, la verdad que disfrutamos mucho venir. Martín, estoy muy ansioso. Contame, ¿qué venís a promocionar? Mirá, nosotros estamos promocionando los lotes de Amanecer de Don Julián, en cualquiera de las etapas. Sí. Que son todos lotes de 500 metros autosustentables. Bien. La composición inmediata,
Y tenemos algunos lotes, bueno, que... Cuando hablas de posesión inmediata, siempre lo repetimos, pero esto sí. No tiene escritura. ¿Qué es lo que, cuáles son los papeles que entregan? Se vende concesión de derecho de acciones posesorias, ¿sí?, ante escribano público. Perfecto. Entonces, la persona adquiere el lote inmediatamente. Exacto, exacto. Y bueno, vos has visto, la gente se empezó a adaptar al tema de lo que es autosustentable, por ahí mucha gente no lo sabe, que es el tema de los servicios. La gente, al ser autosustentable, no necesita los servicios del exterior, sino que los crea por sí mismo. Por ejemplo, poner pantalla solar y hacer pozos de agua. Yo, por ejemplo, he estado en cabañas en alta montaña, autosustentables, con energía solar, y te puedo llegar a decir que pileta gigantesca, con cascada, exacto, todo, la climatizan con no energía solar. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con ustedes? Bueno, en pantalla está tu teléfono y el de Verónica. Están los teléfonos. Pueden venir a la oficina si quieren venir. Bien, ¿hacen visitas guiadas? Sí, tienen que pedir un turno por WhatsApp. Bien, por WhatsApp. Uh-huh. Perfecto. Precio de un terreno de 500 metros. Mirá, últimamente vos viste, está muy difícil la situación del país. Sé que me comentaste que esta es la última oportunidad, porque exacto, ya después los lotes pasan a valer $2,000, no sé, exacto, a qué precio lo trajiste. Mirá, hoy lo trajimos, el último día que lo vamos a vender en pesos, va a valer $700,000 esta semana. Perfecto. Bueno, el lote va a valer $700,000 durante una semana, y salvo que hubiera un cambio muy ilegal. Estamos a sábado 17. Exacto. 17, del sábado 17 de agosto hasta el otro sábado. Desde el sábado 17 de agosto al sí, sábado 25 de agosto del 2023 va a estar lista esta promoción para que la puedan adquirir. Para que lo puedan adquirir. Dale. Y si necesitara financiar, tienen que ir y hablar directamente a la oficina y nos adaptamos, perfecto, a la necesidad del cliente y vamos bien. ¿Siguen recibiendo permutas? Seguimos recibiendo permutas, autos, motos, todo eso. Perfecto. Martincito, ¿estás preparado para el taco de costeleta? Obviamente. Y vos sabés que siempre estoy. Y tú esto no, bueno, vámonos más. Señores, ahora sí, a emplatar. Gracias. Ya estamos terminando. Voy a preparar este taquito rico. Paulito Zanetti, venga, espéreme acá, por favor, que yo quiero que usted lo pruebe. Por favor, espéreme acá. Yo te voy a armar este taco. Te vas a dar cuenta que no le va a hacer falta aderezo, ni nada de eso. Ni mayonesa, ni sabora, ni mostaza. Ahí vamos, ¿eh? Vas a disfrutar, ¿sabes qué? El sabor natural de las verduras bien condimentadas, bien ricas. Ahí, mirá. Vení conmigo. Todavía no comas, ¿eh? Venga conmigo. Venga conmigo. Mire lo que es esto. Mire lo que está preparando su chef preferido, me imagino. Sí, claro, por favor. Venga conmigo. Venga, que eso le falta un detalle. Mire, yo sé que a usted le gusta el ajo, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Mire, gusto cuyo, ¿eh? Ajo picado con mix de hierbas. Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Uy, cómo viene esto, mirá. Buenísimo. Buenísimo, ¿no? Sí, se siente más bien. Mirá, fíjate. Ahí, pero para que todavía no hemos terminado, ¿eh? No hemos terminado. Dame un segundito. ¿Sabes lo que viene ahora, no? No. No, quédese ahí donde estaba. Póngamelo ahí, mire. Miren, señores, de esto les hablo, miren. Manjar de reyes, miren lo que es esto. Ahí, pará. No te vayas, Paulito, no te vayas. Esto es el hueso, te cuento, de un novillito, es chiquito, entonces tenemos que aprovecharlo al máximo. Mira lo que es esto, mira qué belleza, mira qué belleza esto, mira ahí. Jorgito se le está haciendo agua a la boca, te digo, ¿eh? Y yo me estoy quemando, aunque vos no lo creas, me estoy quemando. Ahí va, a ver, ayúdame, señor. Ahí está, tranquilo, vamos a aprovecharlo entero. Vamos a aprovecharlo entero, porque esto es un desperdicio si no se lo come. No tiene que quedar nada, ¿no? Si yo sé a quién le estoy sirviendo. Criollazo de ley, mirá.
Ahí va. Ahora sí, juntalo como corresponde. Yo le entraría por acá. Pará. Mira cómo caen esas gotitas hermosas. Dale uno más con carne y con todo. Eso, ahí está. Comida para cocinar entre amigos. Muy bueno. Está sabroso, está rico. Muy rico. Está sano, viste, porque tiene. Son productos. Se me hizo agua la boca. Hágase uno. Se me hizo agua la boca. Tiene productos muy nobles, muy económicos. Y de eso se trata la cocina, de hacer rico cosas. Con cosas económicas también, ¿no? Porque con cosas caras cualquiera. Bueno, aparte está bonito. Dele, métale, a ver. Una más. Uy, tremendo. Se te va a caer eso, ¿eh? Ojo, lo vamos a dejar comer tranquilito a Paulo Zanetti, señores. Señores, qué día maravilloso. Hemos terminado este Chef Sin Fronteras punto nómade. Hoy la receta: tacos de costeleta con hueso de tuétano, increíble, con un mix de verduras rico, algunas cruditas, otras cociditas. La verdad que ha quedado espectacular. Nosotros felices, un cariño grande a todos ustedes por acompañarnos hasta este último minuto. Y un cariño a los 40 canales de todo el país que nos ven, a los 8 canales de Chile, a todo el Grupo América, a la Fundación del Grupo América, a todos los que nos quieren y a los que no también. A todos, Dios los bendiga. Hasta el próximo capítulo. Chao.